Hola gente de YouTube, espero que tengan lo mejor del día de hoy. Como dice el título, le vengo a hacer un bot, sino un review, lo que le quieran decir, al juego Uncharted Golden Bates para PS Vita. Este juego en tu memoria te va a ocupar unos 64 megabytes mínimo. Es para un solo jugador. Vamos a tener que utilizar la pantalla táctil y los movimientos del PS Vita. Vamos a abrir. Aquí lo tenemos. Parece que no nos trae ningún manual. Aquí podemos ver el juego. Vamos a trancar y vamos. Lo pueden ver aquí. Un gran juego, una gran audio, gran definición también. Un juego muy completo en realidad. Todo depende del gusto de la persona de los juegos. Este es un juego también que necesita de mucha concentración, porque no solamente es de matar gente y salvar a las personas, sino también de utilizar la inteligencia para poder resolver ciertos problemas que tengamos, como descifrar claves, etcétera. Bueno, aquí está cargando, como podemos ver. Tengo la pantalla del PC un poco sucia de tocarlo. Vamos a subirle el audio. En este momento voy a hacer silencio para que puedan oír la audio. Aquí en el menú principal vamos a tener para nueva partida, cargar partida, opciones del juego y el mercado negro. Vamos a nueva partida. Tocar. Vamos a darle a guardarla. Ok. Bueno, para caminar lo vamos a mover en nuestro mando izquierdo, para saltar X, para apuntar con la arma L y para disparar R. Ahorita les voy a enseñar. Subir el audio para que puedan oír esta parte. Bueno, como podemos ver, tiene un idioma en español muy bueno en realidad, muy corrido. Y ahora sí, movernos. Como nos podemos, nos movemos el diccionario izquierdo para leer. Para la imagen, el diccionario derecho, como podemos, de arriba, abajo, aquí. Vamos a movernos. Ustedes van a aparecer aquí, ustedes dirán cómo hago para salir de esta parte. Bueno, para poder saltar o salir de aquí, o en cualquier otra parte del mapa donde necesiten, van a aparecer unos muritos así amarillos que sobresalen, o pueden ser de otros colores, de diferentes tipos, que sobresalen del mapa. Aquí lo podemos ver. Y nos les vamos a acercar. Aquí mismo nos los dice el direccional izquierdo con el derecho. Podemos tocar también los muros para donde queremos que el muñeco salte, o simplemente dale X para que ustedes vean. Le damos X. Me trabajo. O si no, tocamos. Pero para mí más fácil X. Para movernos para la izquierda o para la derecha, como ya lo he dicho, con el direccional izquierdo. Saltamos. Y algo que a bastantes personas le dificulta cuando están comenzando, ¿no? ¿Cómo hago para bajar? En estos casos, le damos a círculo.
Círculo. Vamos a darle izquierdo. En este caso vamos a utilizar el movimiento de la PS Vita para poder saltar a esa región. Le podemos dar el direccional a la parte izquierda y el muñeco se colocará. Yo si no, volteamos y saltamos. Todo depende como la persona desee jugar. Aquí solamente le damos la flechita a la izquierda. Y en este caso le dejamos pegar a la izquierda para que tome vuelo el muñeco. Y saltamos. Oh, hay que brincar rápido, no se vayan a caer. Vamos a brincar. Sube, sube, muñeco. Este muñeco tiene... Listo, cuando estemos aquí arriba vamos a tomar vuelo y saltemos. Pegarse, eso sí, bien a la derecha. Esto es para poder subir tocando la pantalla. Aquí podemos subir. Subiendo, subiendo. Suba. Ahora vamos para la izquierda. En este caso el juego aquí no va a aparecer un hombre. Ya vamos a acercarnos un poquito más. ¿Y cómo hacemos para matar a las personas en silencio? Le vamos a tener que acercarnos callados, que no nos vean o nos oigan. Y pisar cuadrado. Esto ya lo sé. Ok, nos los acercamos aquí abajo. Y le vamos a dar un puñito que no va a aparecer aquí, tocarlo o simplemente darle cuadrado. Vamos a agarrar. Para agarrar el arma, le vamos a tocar a donde dice AK o AK-47 o cualquier tipo de arma, le damos. Y si queremos volver a nuestra arma normal, le damos flechita derecha o izquierda, cualquiera de los dos. Para cambiar de nuevo arma, para apuntar, como ya lo dije anteriormente, L y R para disparar. Como podemos ver, X para saltar. Vamos a tener que sacar un arma. Voy a subir el volumen para que oigan el audio de la... El círculo nos pegamos a la pared en este modo. Y cuando pisamos L para apuntar, va a aparecer así. Y es algo muy bueno. O si no, podemos disparar estando dentro de la pared. Pisamos círculo otra vez. Círculo. Joder, pulsa círculo, arrastra el de abajo. Oh, no lo puedo golpear. Bueno, me han matado. Y bueno, gente de YouTube, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Recuerden darle manito arriba o like, suscríbanse. Y o si quieren un vídeo de Uncharted 3 para la Play 3. Dije 3-2 veces. Por favor, déjenlo en los comentarios. Yo lo chequearé y le haré un video. Y bueno, gracias por mi canal. Y hasta la próxima. Bye.